El régimen sandinista quitó el control del Sistema Nacional de Registros a la Corte Suprema de Justicia a su servicio, en el marco de una escalada de agresiones por parte de la dictadura contra ese poder del Estado. A través de 6 reformas aprobadas por el Parlamento sandinista, el régimen le traspasó el SINARE, que es el Sistema Nacional de Registros, a la Procuraduría General, lo que significa un traspaso al Ejecutivo de todos los registros públicos. Las reformas contemplaron las siguientes leyes. Artículo 165 de la Constitución, que derogó el inciso 4 en primera legislatura. Ley Orgánica de la Procuraduría General. Ley Orgánica del Poder Judicial. Ley General de Registros Públicos. Ley de Carrera Judicial. Ley de Tasas de los Registros Públicos del Sistema de Registros. Además, la aprobación de la Ley Creadora del Sistema de Registros SINARE. A criterio del abogado Carlos Guadamuz del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el traspaso y la reforma constitucional significa el acaparamiento total del poder judicial por parte de la dictadura sandinista. En primer lugar, es otro atropello a la constitución política. Es la continuidad de la destrucción de lo que pudo haber quedado de institucionalidad. De manera formal, nosotros los nicaragüenses no hemos tenido, bueno, tenemos formalmente en la Constitución la división de los poderes, sin embargo la dictadura ha sido completamente autoritaria y ha tenido control de todos los poderes del Estado, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, que desde hace muchísimo tiempo dejó de asumir su rol de control constitucional, de control de los derechos fundamentales, de las actuaciones del Estado, y en consecuencia el Poder Judicial ya no representaba ningún límite frente a los abusos de poder de la dictadura Ortega Murillo. Y con la reforma constitucional que recientemente se hizo, esta es una reforma que se realizó con un procedimiento totalmente que menoscaba lo que debe ser el proceso de formación de la ley, por cuanto la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional establece que la reforma, que una vez que los diputados tienen la iniciativa para presentar esta reforma, se debe crear una comisión especial para el análisis, y esta comisión debe abrir un proceso de consulta, incluyendo al Poder Judicial. Cabe señalar que también esta reforma que quita poderes a la Corte Suprema de Justicia se hace en un momento en donde hay una clara disputa de poderes, de una intervención policial del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, que evidentemente lesiona, como te decía, todo lo que es la constitución política. ¿Y por qué el registro de la propiedad estaba en manos del Poder Judicial? ¿Y qué significa que ahora esté en manos del Poder Ejecutivo a través de la Procuraduría General de la República? La PGR es el abogado del Estado, ¿verdad? Y funciona en la práctica como una instancia del Poder Ejecutivo, ¿verdad? En mi calidad de funcionario de derechos humanos me tocó que atender muchas situaciones anómalas de la PGR, donde esta instancia arrebataba las propiedades de manera antojadiza a ciudadanos, muchas veces simplemente porque era una propiedad que le agradaba a algún funcionario, o simplemente para repartirse propiedades en adeptos al régimen. O sea, ha habido una cantidad de anomalías en la PGR en este sentido. Pero también, a consideración de los abogados consultados, estas acciones abren el camino para que el régimen implemente confiscaciones de forma más rápida. Desde el punto de vista de los derechos de los nicaragüenses, este es un atropello que amenaza a toda la población, a todos los nicaragüenses, nos amenaza en el sentido de la confiscación, del abuso de autoridad, de la corrupción en relación a la tenencia de la tierra. Cabe señalar que el registro de la propiedad, o el derecho de propiedad propiamente dicho en Nicaragua, ha sido una herramienta, un instrumento político en mano de Daniel Ortega, que siempre ha prometido las tierras que no tiene. Lo vemos en la costa Caribe, que los indígenas
están siendo expropiados de sus recursos naturales y ha habido siempre de parte del Frente Sandinista de aprovechar las necesidades que hay en los nicaragüenses en relación a tener vivienda para también instrumentalizarlo con objetivos, con fines políticos y evidentemente usar la propiedad como un elemento de clientelismo. Nosotros sabemos que la Procuraduría General de la República, que ahora va a administrar en su totalidad los registros, la Contraloría históricamente se ha caracterizado inclusive por emitir títulos de propiedad sobre a una o dos o varias personas o grupos de personas, y esto ha ocasionado problemáticas, pero también instrumentalizado y volviendo los clientes políticos. Es decir, se expone también al chantaje en que si la persona, una persona beneficiaria de un título de propiedad no cumple lo que le puede exigir el partido de ir a determinada manifestación, a determinada marcha, puede ser sujeta de una expropiación. La tierra, el factor tierra en Nicaragua siempre ha sido un elemento de completa inestabilidad que inclusive ha erosionado el desarrollo económico del país, porque ha sido un tema de mucha inestabilidad, de incertidumbre, y esta reforma lo que viene es agravar esa problemática. El registro público, la propiedad, está prácticamente en manos de la PGR, evidentemente, estas acciones de corrupción donde se inscribirán propiedades ipso facto a nombre del Estado y luego para adjudicársela a otras personas, será de manera más expedita, reitero. Evidentemente, esto es una vulneración al Estado de Derecho, a la transparencia, es una acción más de corruptela del gobierno de Daniel Ortega, el gobierno sandinista, y por supuesto manda un mal mensaje, sobre todo a la propiedad privada, que el ciudadano pueda tener confianza en que su bien está protegido por la ley, si va a estar directamente a cargo de un funcionario que de manera directa obedece lo que dice Daniel Ortega. Hoy, mañana, el lunes, las viviendas, las propiedades de X cantidad de nicaragüenses podrían amanecer inscritas ya a favor del Estado o de terceros que el Estado decida, ¿verdad? Entonces, esa es la trascendencia de este cambio, de esta reforma a la Constitución. Estas acciones se enmarcan en una sacudida del régimen al Poder Judicial, en el que la dictadura despojó de su cargo a Alba Luz Ramos como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y en su lugar designó a Marvin Aguilar. Esto se confirmó a través de una circular firmada por Aguilar como presidente en funciones. Hasta el momento suman ya 300 despidos en este poder del Estado, de acuerdo a fuentes extraoficiales. Para algunos abogados, esta acción se trata de un golpe de Estado. Sin embargo, a criterio de los defensores de derechos humanos, el golpe de Estado al Poder Judicial fue dado antes de la crisis actual que sacude a funcionarios de ese poder del Estado. Desde el 2018, desde el momento en que asesinaron, ejecutaron a más de 355 nicaragüenses, ya habían perpetrado ese mismo golpe de Estado. Cabe señalar también que la constitución política en el país solo establece dos fuerzas armadas. Daniel Ortega cuenta con tres o cuatro fuerzas armadas, cuenta con las estructuras paraestatales, cuenta también con todo lo que es el espionaje, la vigilancia política a través de los CPC, los Consejos del Poder Ciudadano, cuenta también con la Juventud Sandinista. Es decir, ha creado, el mismo Frente Sandinista funciona como una verdadera estructura paramilitar. El sistema de gobierno empleado por Daniel Ortega es completamente al margen de lo que establece la constitución política, y lo que ha venido a establecer en el país es un autoritarismo con una connotación dinástica. En consecuencia, no tiene ninguna legitimidad, y efectivamente, desde la perspectiva de los nicaragüenses, consideramos que esto es otro golpe, es un golpe que se lo hizo Daniel Ortega, ¿verdad? Y en detrimento de los nicaragüenses.
Esto venía una involución, se venían dando pasos hacia atrás en este sentido. Pero esta medida, esta acción tomada por el gobierno es una cachetada, una bofetada, diría yo, brusca y brutal al deteriorado Estado de Derecho en que se encuentra en nuestro país. Pues, o sea, ya ni siquiera les interesa guardar las apariencias, ni siquiera intentan simular un Estado de Derecho. Ya no les interesa lo que diga la gente, la percepción de la comunidad internacional, la percepción de la población, ya no les interesa. Ni siquiera, pues, la simulación es algo que les importe. Ya de un solo, de un tajo, de un tajo vulneran o derrumban o totalmente destruyen el Estado de Derecho. Ya lo hacen de manera descarada, ¿verdad? Y mandan ese terrible mensaje a quien pudiera querer invertir, a quien pudiera querer generar más empleo en nuestro país. ¿Y vos qué opinas de estas acciones y esta sacudida? Déjanoslo saber en los comentarios. Para Café con Vos, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvos.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.